Electricidad. Matando supremos. Nadie se puede salvar. De mi electroshock. Te paraliza electricidad. Gente, ¿cómo están? Lo prometido es deuda y es hora de uno de mis famosos videos de teorías, donde tomamos una pregunta que siempre me he hecho relacionada al mundo de Ben 10 y la intentamos explicar lo mejor posible. Porque alguien tiene que hacerlo y no, calientito no puede, tiene cosas más importantes que hacer como verse bien sensual. Feedback ha sido uno de esos aliens que ha sabido cómo ganarse el corazón de la gente. No solo por lo genial de sus poderes, sino también por su diseño. Cosa curiosa, ya que fue diseñado por uno de los artistas de la serie original, y yo pienso que se logró bastante bien tomando en cuenta que técnicamente es uno de los aliens de cuando Ben era niño. Si ya vieron mi video anterior de la Tier List parte 1 de Omniverse, sabrán que quería hacer un video especialmente debatiendo sobre el verdadero poder de Feedback, ya que por lo que vemos en la serie ha logrado muchas proezas dignas de poder analizarse. Feedback es un conductoid, un alien que está encerrado en un tipo de traje de contención, el cual guarda un tipo de energía viviente, es algo así como Energy o Eco Eco, pero de forma de energía, siendo que tiene distintas partes de su cuerpo por donde esta energía puede ser tanto liberada como absorbida, que parecen como que unos enchufes. Hablando de sus poderes, el más importante viene a ser el manejo y la absorción de energía, siendo el más importante este último, la cual va desde rayos, electricidad, hasta maná y otras variedades de esta. Se habrán dado cuenta que uso la palabra energía muy seguido, pero realmente, ¿qué podemos tomar como energía en sí? Pues, si han estudiado algo de ciencia, posiblemente no porque todos son unos niños feos, la energía es aquello que te permite realizar un trabajo, y no es tan fácil de poder quedarnos con un solo tipo de energía, ya que existe la potencial, la eléctrica, entre muchas otras, y se pueden medir también en diferentes formas, como las calorías, los kilovatios, los joules, etc, etc. En el episodio A Jolt to the Past, donde aparecen los megawatts, vemos que Feedback literalmente dice que le va a quitar toda su energía a los megawatts, y debido a ello, estos terminan completamente cansados y se quedan dormidos. Pero eso es porque literalmente su energía es eléctrica. Son pilas, vaya, y no es que se haya comido todas sus calorías o algo por el estilo. Por lo que eso de que Feedback puede absorber todo tipo de energía está bastante raro y es muy amplio. Ya que si hablamos de calorías, no es que Feedback pueda absorber un tamal y su energía y transformarla en electricidad, que yo sepa. Creo que a lo que la serie se refiere o suele referirse como energía es a los rayos eléctricos y todo aquel tipo de energía que esté en estado plasmático. Quizás deben saber sobre esto y en caso no les cuento. Los rayos eléctricos se encuentran en un tipo de estado llamado plasmático, ese que cuando en la escuela te dicen que solo hay tres estados es mentira. Hay más, el tío Medi viene a enseñar las verdades de la milanesa. ¿Qué milanesa? No sé, se me ocurrió decir eso. Está bien raro. El estado plasmático es el cuarto estado de la materia, parecido al gaseoso. Solo que a diferencia de este, parte de sus partículas están cargadas, eléctricamente. Y hay algo bastante interesante sobre este estado, y es que si se ve influenciada bajo cierta carga electromagnética, puede tomar forma. O sea que posiblemente el traje de Feedback o quizás los conectores que están en sus dedos, en sus antenas y en su cola deben estar cargados magnéticamente para que toda su energía en estado plasmático que sea absorbido y forman a Feedback puedan ser manipuladas, enviadas, lanzadas, transformadas en lo que se le ocurra al pinche colgate. Vamos descubriendo un poco más sobre esto. El estado plasmático es el estado que más abunda en el universo y las puedes encontrar en televisores, fluorescentes y claro en las cargas eléctricas. Y si vemos en la naturaleza están formadas los rayos, las auroras polares y ya saben, las estrellas están formadas de este poder plasmático. Esta información va a servir después, así que acuérdense bien. Así podemos entender que el tipo de energía que absorbe Feedback finalmente es en estado plasmático, que de igual forma es muchos tipos de energía en sí, pero al menos cierra las posibilidades. No es que Feedback simplemente chupe energía en sí, sino solo la que está en forma de plasma y puede absorber debido a lo que ya explicamos. Eso también podría dar a entender por qué solo puede absorber energía de seres que tienen este en su cuerpo. Según los creadores hay un límite a lo que Feedback puede absorber, aunque realmente eso nunca se ha visto en sí, ya que siempre se le ve bastante cómodo con toda la energía que le lancen, y eso está bastante raro. Pero supuestamente el güey absorbió el Big Bang. ¿Cómo fue eso? ¿Realmente lo hizo? ¿Es eso posible? Y las respuestas son... vamos a ver.
He investigado bastante sobre la cantidad de energía que el Big Bang logró liberar, pero antes de ello y lograr darles una cierta cifra, vamos a pensar en algo. Esto es una caricatura, así que se pasan las leyes de la física por el Walkatraut y les viene valiendo madres. Pero igual intentemos ver qué onda. Lo que Ben absorbió y contuvo fue nuestro amigo el Anihilar, pero no uno común, sino uno que tiene el poder de una estrella enana, la cual es puramente destructiva. La estrella enana ayudaría al Anihilar a que su finalidad sea para acabar con el universo y la línea temporal. Podemos decir que el Anihilar se encargó de la parte de la fantasía de todo, y la estrella enana básicamente en la parte del poder y la energía. ¿Energía? Energía. Ahora, al momento de que Ben cae para poder intentar absorber el Anihilar, o quién sabe para qué cayó realmente, supuestamente el Omnitrix inicia su modo de seguro de vida y lo transforma en feedback, para luego transformarlo en todos los aliens y así poder aguantar todo el poder de la explosión del Anihilar. ¿Por qué se transformó en todos los aliens? Porque se veía bien chido realmente, básicamente, pero si queremos darle una razón más verdadera, quiero creer que debido a la energía, es como si necesitara cambiar de alien para que cada uno pudiera tomar un poco de la energía, o el Omnitrix se sobrecargó de alguna forma y necesitaba hacer eso para poder liberar y contraer su energía, para finalmente poder absorber o controlar todo eso. Así al final sea Feedback quien la absorba, pero claro, no logra absorberla del todo, sino contenerla y al final poder devolvérsela a Maltrowitz. Por algo les dije de lo de los campos electromagnéticos, pueden cambiar la forma de la energía plasmática y eso es lo que pudo haber pasado. Feedback podía hacer todo lo que iba a extenderse de toda esa energía se vuelva solo esa pequeña pelotita que vimos, la estrella enana dentro de la Anihilar. Y lo de las aliens fue básicamente por lo que ya expliqué, pero finalmente para poder devolverla toda a Maltrowitz. Pero hay una cosita más que si vieron el episodio han notado, el brazo de Alien X, no el que tenía piedra, sino el que tenía Ben, y creo que eso fue por Escort, obviamente. Y si recuerdan, fue para poder atravesar la barrera de energía de la nave y se lo pone en la derecha. Pero luego aparece en la izquierda. ¿Izquierda? ¿Dónde está el Omnitrix? ¿Por qué fue eso? ¿Esto tendrá algo que ver con la forma en que Ben pudo contener el poder del Anihilar? Ya que vemos ahí que Feedback no tuvo ese poder, solo Ben. Feedback no tenía la mano del Alien X, Ben la tenía. A lo que se me ocurre que Scourt pudo volver su brazo de Alien X, con lo que pudo de alguna forma armar el Anihilar en la esfera y luego fue Feedback quien lo termina absorbiendo y controlando. Así que esta es mi teoría. Realmente no necesitó a Feedback para poder sobrevivir, sino que el brazo de Alien X, recuerden que fue Ben quien le dijo a Scourt que le había salvado la vida, fue el que hizo todo. Cuando realmente fue el Omnitrix el que lo transformó en Feedback, por lo que podemos suponer que Scourt sí le dio el brazo de Alien X más adelante para salvarse a sí mismo. ¿Pero y para qué Feedback? Pues para vencer a Maltrowitz. Esto ya fue más un hecho de poder terminar todo de forma más épica y para que Ben pueda decirlo de ¿querías tu propia Big Bang? Chapa tu Big Bang. Ya que era una forma de poder estar seguros de que toda esa energía destruiría a Maltrowitz por completo. Así que si tomamos que Alien X y su ADN no tomaron parte en la absorción de todo el Big Bang, Feedback pudo absorber y manejar el equivalente a 9.5 por 10 a la 53ava megatones de TNT. ¿Quieren saber qué tanto es eso? Un megatón equivale a 1 millón de toneladas de dinamita. ¡Un millón! Eso multiplícalo por 1 seguido de 53 ceros y por 9.5. Eso es todo lo que Feedback pudo técnicamente controlar y absorber, y es realmente la mayor cantidad de energía que ha existido en el universo, por lo que no creo que haya sucedido, ya que si dicen que Feedback tiene un límite, ¿cuál es ese límite? ¿Es multiversal? No lo sé. No es raro que Ben 10 tenga tantas contradicciones y no es algo que podamos resolver realmente, solo gozarlo y empezar a teorizar a lo loco, fantasiosamente y con ciencia ficción, porque eso es lo que hace un héroe, fantasear y subir videos. Pero díganme, ¿tienen alguna otra teoría o pregunta interesante que quisieran que responda? Déjenme en los comentarios una por persona o al menos una por comentario para poder probablemente hacer un video sobre ello si es que esta teoría es lo bastante interesante o no lo sé. No se olviden de seguirme en Instagram, muy posiblemente esta semana hago un video en vivo muy pronto donde les mostraré cómo edito, quién sabe, si llegamos a los 5000 seguidores en Instagram voy a lanzar un sorteo o algo así, no sé, lo que quieran, realmente nada se me ocurre, ya díganme ustedes. Y no se olviden de suscribirse, darle like y todo eso porque los quiero mucho, menos a Mauro. Y ya sé que no es jueves, pero chinga tu madre, Manuel Rosas. Soy Medichistes y nos vemos la próxima vez. Que sea hora de ser héroe. Achis, digo bye.